Calleros de la provincia se manifestaron en Plaza Independencia pidiéndole al gobierno un marco legal para realizar las riñas de gallos en Tucumán. Nosotros somos un grupo de galleros de San Miguel de Tucumán que por distinto tipo o circunstancia no pusieron una cautelar en la ley de gallo de riña o gallo de ornamentación. Que la casación, que no está frenando nuestro deporte, den el veredicto. Si nosotros queremos orar dentro de la ley, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Sin embargo, este tipo de medida nos está llevando a la ilegalidad, cosa que no queremos. Atrás de la riña de gallo hay muchísima gente que trabaja. Nos afectó la pandemia, nos afectó esto del parate que nos pusieron ellos, pero no se dan cuenta que hay mucha gente en este momento de situación que estamos viviendo en la provincia, con tan poco trabajo, hay mucha gente que no trabaja. Toda esta gente tiene amor por los animales. El animal, el gallo de riña, está mejor atendido que cualquier otro animal. Duerme bien, come bien, está abrigado. Que me dé miento alguno si alguno tiene un gallo en mal estado en su casa. Porque es como un hijo para nosotros. Ningún animal que pelea se muere. Ellos creen que el animal que pelea muere. No muere el animal. Está prevenido para estar sano. El animal, un animal que ha peleado hoy, capaz que en 20 días, un mes, está peleando de vuelta. Que ellos pongan en un lugar que podamos pagar nosotros los permisos correctamente y que seamos controlados. Queremos colaborar con la provincia. Exactamente. Y que nos digan, si no quiere que les vamos, le demos a una ONG, algún comedor, alguna cosa, que colaboremos. No tenemos ningún problema. Eso es lo que queremos.